Hola y bienvenidos a Receta Cubana. Hoy les traigo una nueva versión de mi receta para hacer ropa vieja cubana, una de nuestras tradiciones más conocidas. Comencemos entonces. Esta vez voy a utilizar este corte de carne que ven aquí en pantalla. Pesa unos 600 gramos. Quiero enfatizar en este corte porque es el más adecuado para hacer la ropa vieja cubana. Se llama falda de res y en otros países también se le conoce como vacío plano. Como ven, tiene las fibras muy bien definidas, lo que nos permitirá deshebrarla sin la más mínima dificultad. Recuerden que la lista con todos los ingredientes, como siempre, se las estaré dejando al final del video y en la cajita de descripción. Entonces, lo primero que haremos será poner la carne dentro de una olla. Esta vez usé una olla reina o multipropósito que tiene presión y será mucho más rápido hacer la carne, pero pueden hacerla en una olla común sin problemas. Lo único que va a variar es el tiempo de cocción. En la olla vamos a añadir agua, la suficiente para cubrir el corte de carne. Y además de esto, vamos a agregar una cucharadita de comino, una cucharadita de orégano, media cucharada de sal, dos hojas de laurel, un cuarto de cebolla y un diente de ajo grande. Tapamos la olla y cocinamos hasta que la carne quede bien blanda. En mi caso demoro tan solo 25 minutos. Mientras tanto prepararemos el resto de los ingredientes para hacer ropa vieja cubana, que serían medio pimiento rojo y medio pimiento verde. Pueden usar de un solo tipo, pero me gusta el contraste de estas dos variedades, por eso siempre uso ambas. Vamos a cortar los pimientos en juliana y luego reservamos. Ahora cortamos también media cebolla grande morada. Puedes usar cebolla blanca sin problemas, sin embargo mi recomendación es usar cebolla morada porque realza mucho más el sabor. En mi opinión, la mejor opción en este caso es la cebolla morada. Reservamos también la cebolla y ahora troceamos 4 dientes de ajo grandes. Puedes triturarlo también en un mortero. Si son más pequeños, debes usar más cantidad de ajos. Todo está en dependencia del tamaño que tengan los dientes. Una vez listos estos ingredientes, vamos a reservarlos y sacaremos la carne de la olla que ya debe estar blanda. Reservamos el caldo donde se cocinó porque nos servirá para esta receta y quizás para otra también. Escurrimos bien la carne y separamos ahora por su propia hebra. Aquí puedes apoyarte de dos tenedores, es el método más efectivo en mi opinión. Mira qué fácil se separan. Pero si conoces otro truco para deshebrar la carne, déjamelo saber en los comentarios. Y si te gustaría aprender a cocinar todas las recetas de la comida cubana, no olvides suscribirte ahora mismo para que no te pierdas ninguna. Bueno, ya tenemos toda la carne y parte de los ingredientes ya preparados. Ahora vamos a pasar a la cocción y es aquí donde he hecho variaciones de la receta anterior. En una sartén bien amplia vamos a calentar 3 cucharadas de aceite y vamos a sofreír durante 5 minutos a fuego medio los ajos machacados, la cebolla y los pimientos picados en juliana. Durante este tiempo los sabores de estos ingredientes se van a integrar mejor. Eso sí, les recomiendo hacer este paso a fuego medio para evitar que el ajo se queme antes de que los pimientos y la cebolla suelten sus jugos. Pasados los 5 minutos añadimos las hebras de carne. Aquí me gusta sofreírla unos 2 minutos aproximadamente para que se integre muy bien. Además les garantizo que adquiere un sabor buenísimo. Pasados estos 2 minutos agregamos una taza y media de tomate frito o puré de tomate, además de una taza y media del caldo donde habíamos cocinado la carne. Ahora removemos un poco para que se dispersen estos ingredientes. Hazlo con cuidado si tu sartén está llena como la mía. Es por esto que le decía que debíamos usar una sartén que fuese bien amplia. Y aquí va la primera variación importante, y es que le agrego media taza de vino tinto. Les explico por qué. Ahora, luego de añadir una cucharada de páprica o pimentón dulce, además de sal y pimienta al gusto. Entonces, mientras remuevo todo esto y espera que se cocine, les explico. En Cuba siempre usamos vino seco, pero me atreví a sustituirlo por vino tinto, que le viene muy bien a la carne de vacuno, y les garantizo que el resultado me ha sorprendido. Claro que si ustedes tienen vino seco y lo quieren usar, pueden hacerlo con toda confianza. Como también con toda confianza pueden dejarme un comentario contándome desde qué lugar del mundo me ves y si has probado la ropa vieja cubana anteriormente. Bien, entonces vamos a mezclar y a cocinarla durante 5 minutos a fuego medio alto o hasta obtener el espesor de la salsa que más nos guste. Les sugiero rectificar el punto de sal siempre. Y una vez lista, la dejaremos reposar durante 10 minutos antes de servirla para que los sabores se asienten mejor.
Les garantizo que esta receta es todo un éxito, el sabor es increíble. Si no la han hecho así, pruébenla ahora mismo y díganme qué les pareció. Y estén atentos a mi próximo video, que en una parte de él uso esta receta de ropa vieja. Si quieren revisar mi versión anterior de esta receta, les dejaremos el enlace aquí arriba y en la cajita de descripción junto a muchísima información de interés. Aquí les dejo la lista con todos los ingredientes para hacer ropa vieja al estilo cubano, una receta tradicional que nos encanta. No te vayas sin antes suscribirte y activa la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Por hoy me despido, pero por aquí te dejo otras deliciosas recetas cubanas que de seguro te gustará probar.